Coronilla de la Divina Misericordia. Ahora que te conozco, no permitas que me aparte de ti. Veo lo que has hecho en mí y no quiero que a nadie le faltes. Ahora con mis ojos puestos en el cielo, entendí la eternidad, no falta más. Es un camino que al andar me revela tu verdad. Llévame a donde necesites, inspírame cómo hay que hablar y cómo hay que callar. Quiero descubrir ese anhelo que une a ti mi corazón, como la luna en una foto estás. Tan difícil de explicar, me quieres cautivar. El mundo gira y no te mira a ti, deténme a mí. Quiero mirarte, quiero abrazarte, consolarte. Consolar. Siempre me has conocido, sabes cuál es mi debilidad. Como padre velas por mí, como padre sigues ahí. Llévame a donde necesites tú, inspírame cómo hay que hablar y cómo hay que callar. Quiero así cumplir ese anhelo que guíe mi corazón a ti, como la luna en una foto estás. Tan difícil de explicar, me quieres consolar. El mundo gira y no te mira a ti, deténme a mí. Quiero abrazarte, quiero mirarte, consolarte. Consolarte, consolarte, consolarte. Quiero consolarte, Señor. Quiero unirme a ti, quiero unirme a tu dolor, Señor. Y aquí les pido a todos ustedes de sus casas que unamos nuestros dolores a los dolores de Jesús, para que reparemos por todos los actos que mañana 31 de octubre
se van a realizar. Esos actos que desagradan tanto a Dios Padre, esos actos de violencia, para rechazar también los actos de violencia que se han desatado en estos últimos días. Por la historia de este niño en Medellín que fue sacrificado por una secta satánica. Que reparemos, Señor, porque el mundo gira y no te mira a ti, Señor. Te pedimos que nos detengas en este momento para poner nuestra mirada en los cielos y decirte, Señor, aquí estamos. Aquí estamos para consolarte, Señor. Porque no podemos permitir, Señor, que sigamos vagando por el mundo sin detenernos a decir y a expresar lo que sentimos en este momento. Hoy, qué lindo es sentir que se está beatificando a la Madre Berenice. Y cuál misión fue guiar siempre a los niños. Que los niños, Señor, sean objeto de pureza. Que los niños sean objeto de esperanza en una sociedad que simplemente ha puesto sus ojos en el mundo. Te pedimos en este momento que nos detengamos y podamos mirar hacia el cielo y podamos sentir tu presencia, Señor. Que podamos sentir tu presencia con cada uno de nosotros y decirte, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por los actos que se cometerán mañana en la noche de Halloween. Por los actos que se cometerán en estos días. Con un propósito sucio y oscuro. No permita, Señor, que nos apartemos de ti ni un solo segundo. Pues queremos consolarte, Señor. Oh Jesús, encanto único de nuestro corazón, míranos aquí postrados frente a ti, arrepentidos y confundidos, cansados de todo esto, Señor. Solo a ti te queremos, solo a ti te buscamos, solo en ti hallamos nuestro bienestar. Jesús, bueno, dulce Padre, amigo incomparable, cuando el dolor ofusque nuestro corazón, cuando el tedio nos persiga y la desesperación clave su garra en nuestro corazón, al pie de este sagrario, Señor. Cárcel donde el amor te tiene prisionero, aquí, solo aquí buscaremos la fuerza para luchar y vencer. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:35, las dificultades, los dolores desarrollan el carácter. Esto nos permite ser fuertes, crecer, avanzar en paciencia. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Envía, Señor, tu Santo Espíritu en este momento. Envía tu Santo Espíritu, Señor, que tu Espíritu renueve la faz de la tierra. Que tu Espíritu, Señor, sea quien nos llene de la esperanza, pues en ti confiamos y en ti depositamos, Señor, nuestro amor. Y permite, Señor, que ese amor que tú nos das sea para nosotros un amor que podamos dar a los demás, pero un amor no como el nuestro, un amor que es limitado, un amor que sea como el tuyo, Señor, un amor que es infinito, un amor que es incomparable, un amor que no tiene comparación, un amor sin igual. Ese amor, Señor, es tu amor. Que en esta noche nosotros busquemos la respuesta a todas nuestras necesidades y que la respuesta que venga a nuestro corazón siempre sea el amor. Permítenos, Señor, volver a ser como niños y confiar más en ti, abandonarnos más en ti, entregarte todo a ti y así entender cuál es tu santa voluntad. Inflama,
inunda e incendia nuestras vidas, nuestro corazón, derriba, destruye todo mal que quiera apoderarse del amor y aniquilar todo espíritu de ternura que habite en nuestro corazón. Señor, unidos a ti, aquí frente al sagrario, reparamos por todas las faltas, ultrajes, sacrilegios que se cometen contra ti y que se van a cometer el día de mañana. No permita, Señor, que esto suceda. No permita, Señor, tanto dolor en nosotros, pues entendemos tu dolor, Señor. Entendemos, Señor, que nos necesitas así como nosotros necesitamos de ti, que la humanidad nos necesita aquí firmes, dispuestos a entregarlo todo por ti. Te amamos, Señor, te alabamos y te damos gracias. Y en este sábado, este domingo, nos encomendamos a tu santa bendición y te pedimos que por la señal de la cruz, cualquier incidencia, cualquier ataque del enemigo quede atado y amordazado a tus pies. Y así tú lo envíes a donde necesite estar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, en este momento ponemos a todos los niños, a todos los jóvenes, a toda la humanidad, Señor, a tus pies. A los niños que han sido abortados, a los jóvenes que están pensando en el suicidio, a las personas que se encuentran confundidas, a las personas que se encuentran tristes y afligidas, Señor. A las personas que no te conocen. Y en este momento, en reparación a todos estos actos, cantemos todos juntos esta última parte de la coronilla, para que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque recordemos que quien canta y ora, ora dos veces. Multipliquemos nuestras voces, que seamos 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 personas cantándole al Señor en este momento. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión,
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, Señor. Desnudamos nuestro corazón, Señor, aquí frente a ti, reconociendo que tú eres todo, que tú quieres lo mejor para nosotros y para nuestra salvación, Señor. Danos un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón sano, un corazón renovado, dispuesto, Señor, a aceptar nuestras cruces, aceptar nuestro dolor, nuestras angustias, y fijarnos cada vez más en nuestros hermanos que necesitan más de nosotros, que nosotros seamos ese fuego. Nosotros seamos como ese virus que se contagia, que seamos un virus de amor, para que se multiplique cada vez más, Señor, tu bondad, tu misericordia, y depositamos nuestra confianza en que así lo hará, Señor. Tómanos, Señor, como instrumentos de paz y como instrumentos de tu amor. Pero no podemos hacerlo solos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Como se los he venido diciendo estos últimos días, estos domingos de encuentro con el Señor, hay personas que simplemente pueden estar sintiendo más dificultades que nosotros. Pongamos nuestras necesidades a los pies del Señor y sabemos que en su infinita confianza, en su infinita misericordia, Él tendrá respuesta a cada uno de nuestros problemas. Pero si no nos unimos como familia, si no nos unimos como al Padre y Jesús, como el Espíritu Santo, son uno, no pasará absolutamente nada. Que seamos, Señor, todos uno, pues tu santa iglesia te necesita. Pero no una iglesia que se disipe por el mundo vagando en las necesidades personales. Porque queremos, Señor, agradarte solamente a ti.
Que tu amor, Señor, sea el que nos mueva, que tu amor, Señor, sea el que nos sane, que tu amor sea, Señor, el que nos salve. Sálvanos, Señor, de tanto egoísmo. Sálvanos, Señor, de todas las incidencias del enemigo, pues el enemigo quiere dividirnos, Señor, porque cuando somos fuertes es cuando estamos más unidos. Envía a tu Santísima Madre, la Santísima Virgen María, para que con San José nos cubra y nos muestre el camino, nos guíe hacia ti, Señor. Pues esto es lo que buscamos, estar a tu lado, no más a tu lado, Señor. Gracias una vez más por tu amor, por escucharnos, y en el silencio de nuestro corazón aceptamos, Señor, tu voluntad. Hagamos unos segunditos de silencio para que todo lo que tenemos en este momento lo pongamos a los pies de este sagrario, para que todo lo que tenemos en este momento lo pongamos a los pies de Jesús y de María y de José, que lo recojan ellos y lo presenten como ofrenda agradable a Dios Padre. Y en ese mismo silencio podamos escuchar su dulce voz y sentir cuánto nos ama. Como cada 8 días, digámosle al Señor cuánto lo amamos. Revienta el chat diciéndole: Señor, te amo, Señor. Que viva Cristo Rey, pues tú siempre vivirás con nosotros, Señor. Y esperamos tu venida, ansioso, Señor. Ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Luchar por Él es todo un honor. Sabemos que en esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey,
nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Y que viva Cristo Rey. Dios los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y cantémosle a Él. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Luchar por Él es todo un honor.